Lunes 5 de junio de 2017, hemos iniciado el sexto mes del año. Llegamos con el saludo cordial a la teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV, que nos sintonizan en el canal número 6. Cada lunes desde las 19 horas de Ecuador, estamos en vivo y directo con los principales acontecimientos de dominio público ocurridos en la jurisdicción del Cantón Girón o con sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. En vivo estamos también a través de la internet en el portal web www.achiras.net.es y las redes sociales de Twitter y Facebook. La bienvenida a todos quienes ya están enlazados en diferentes puntos del planeta. Este semanario informativo es retransmitido a las 8, 12 y 18 horas de los días martes, miércoles y jueves. Los materiales contenidos en este segmento son informativos, de opinión y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Como de costumbre, les invitamos a participar activamente en este informativo, o pueden, si así lo consideran, venir a nuestros estudios el día lunes entre las 19 y 20 horas y dirigirse en vivo y directo. A su disposición está el contacto telefónico llamando al 2275-573. La opción de hacer conocer sus opiniones también la tienen enviándonos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Sus comentarios en las redes sociales de Achiras durante la transmisión de Facebook Live son muy importantes y los daremos lectura. Toda una gama de opciones para que haga escuchar su voz. Estos son los titulares a desarrollarlos en esta noche. El Día del Niño. ¿Qué opinan los homenajeados? Hoy en vivo conozca a las candidatas a Reina de Girón. Junio, mes de fiestas religiosas y cívicas de Girón. En vivo, alcalde José Miguel Ushca y concejal Fausto Ávila. Ex asambleísta Liliana Guzmán, nombrada viceministra de Rehabilitación Social. INB Metals llega a acuerdo con el Ministerio de Minería sobre explotación en Loma Larga. Mujer gironense pierde la vida trágicamente en Estados Unidos. Hugo Lucero presentará libro y dictará conferencia magistral en Cuba. Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia prepara fiestas patronales. Para tratar los temas relacionados con rehabilitación social, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, designó a Liliana Guzmán Ochoa como su ministra de Atención a Personas Privadas de Libertad. Liliana Guzmán es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAY. Además, tiene un diplomado superior en intervención social obtenido en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entre los cargos públicos que ha ocupado son legisladora por la provincia de la SUAY durante el periodo de mayo de 2013 a mayo de 2017, subsecretaria regional de Minas entre 2011 y 2012. Entre abril y octubre de 2011 fue coordinadora regional de la Secretaría de Transparencia de Gestión. Entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 cumplió actividades como intendenta de policía de la SUAY. Con esta designación, Rosana Alvarado fortalece su equipo para realizar su trabajo al frente del Ministerio de Justicia, manifiesta el comunicado de prensa colocado en el portal web www.justicia.gov.es. Soy la Florencia Shingre, de 69 años de edad, viajaba frecuentemente a Estados Unidos, donde residen la mayoría de sus familiares. El último viaje desde Ecuador lo realizó hace un poco más de un mes y tenía planificado regresar después de 3 meses. Sin embargo, una tragedia cegó su vida y provocó graves heridas a su esposo, hija y nieto. El hecho ocurrió el sábado 27 de mayo en Peekskill. El canal Univisión reportó la lamentable noticia. Veamos este reporte. A esta hora sigue la investigación del accidente en el que 4 personas fueron embestidas por una conductora, 1 persona murió y 2 se encuentran en condición crítica. Ocurrió en Peekskill, Nueva York. Esperanza Ceballos, desde el lugar, habló en exclusiva con familiares de las víctimas, quienes hacen un pedido especial. Esperanza, buenas tardes. Saludos, Víctor. Muy buenas tardes. Justamente la abuela venía caminando en esta dirección con su esposo, un hijo y también un nieto. Cuando ellos iban caminando aquí, una conductora choca un auto que estaba estacionado. Este auto los golpea a ellos, los lanza hacia acá, provocándole la muerte a ella. También heridas a los demás.
Familiares se resignan a creer en la partida inesperada de su madre y abuela Zoila Florencia Chingre, de 69 años de edad, que perdió la vida la tarde del sábado luego de ser atropellada junto a tres de sus parientes. Una tragedia tan grande que nunca esperábamos. Nunca esperábamos que mi mamá iba a terminar así. La culpa tiene el conductor, que de seguro estaba en exceso de velocidad para ir a terminar chocando y levantando al otro carro que está parqueado, y para que eso fue la causa de la muerte de mi mamá. La víctima salió a caminar como todas las tardes con su esposo, una hija y un nieto cuando fue embestida en la avenida Hudson y la calle Washington en Pittsfield. La conductora responsable hasta el momento no ha sido apresada. El alcalde de la ciudad le está ofreciendo ayuda a los familiares y el caso está bajo investigación. Estamos trabajando con la policía de Pittsfield y la policía estatal y la fiscalía del condado Westchester para determinar los cargos criminales contra el responsable. Mientras, el esposo de la señora Zoila, José Lalvay, de 71 años de edad, se encuentra en estado crítico, y un nieto de 2 años, la madre del pequeño, fue dada de alta. Más bien hemos estado al corriente de lo que no queremos perder a otros familiares más que tenemos ahí. Hemos estado cuidando que no se nos vaya nadie más. El consulado de Ecuador ha ofrecido ayuda en este caso. Es sin duda un accidente que enluta a toda la comunidad ecuatoriana inmigrante, particularmente a todos los que viven aquí en Pittsfield. Los familiares se quejan que los paramédicos duraron mucho tiempo para llevar a los pacientes a la emergencia, debido a que la policía los cuestionaba por datos de los heridos. Bueno, se conoce que la mujer iba en un auto Honda. Hasta el momento no ha sido apresada. La policía también la busca a ella. Y mientras tanto sigue este dolor de la familia, que espera que los otros que están en el hospital se recuperen. En ese mismo tema, la única hija que vive en Ecuador, en la comunidad de Zapata, a 12 kilómetros del centro cantonal de Girón, busca visa humanitaria para ir al funeral en Estados Unidos y atender a su padre de 71 años, que también resultó gravemente herido. Ella sí viajaba, y ahora últimamente viajó hace un mes a los Estados Unidos y tuvo un accidente muy, muy grave, una tragedia muy grave. Con mi papá, con mi mamá, mi hermana y mi sobrino pequeñito. Fueron bastantes heridos y mi mamacita se falleció. Está bastante delicadito mi papá también por el golpe que tuvo en el accidente. El niño tiene 2 añitos. Sí está un poquito mejorcito, pero también está delicado de la salud. ¿Y su hermana? Sí, ella también está igual, delicada de la salud. Igual mi papá. O sea, si yo me voy para, me apoyan, me dan la salida para allá, ya mi mamacita se va a enterrarse allá, y si es que ya no me voy yo, piensa mi papá traer, pero él está delicado de la salud, no puede viajar. Entonces por eso pienso irme yo, y mi papá también quiere que me venga a ver a él y a mi mamacita que está así. Y eso yo les pido de favor, que me ayudarían en estos momentos de dolores. ¿Usted no tiene visa, ningún documento? No, no tengo. Por ningún momento, ninguna visa, nada. ¿Usted es la única hija que vive aquí? Yo sí, yo soy la única hija que vivo aquí. Que me ayuden, que me den un apoyo, porque yo necesito ir a ver. Necesito atender a mi papá y necesito ver a mi mamá. También yo les pido de favor que quisiera que yo me vaya con mi esposo también, ¿no? Porque también igual yo sola no puedo salir. Yo quisiera salir con mi esposo igual a visitarle a mi papá y al funeral de mi mamá. En otro ámbito de informaciones, reacciones por anuncio en Loma Larga, dice la información que nos trae Diario El Mercurio del día 2 de junio. INB Metals, firma minera de Canadá, anunció en su sitio web www.inbmetals.com que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Minería sobre los términos y la forma de explotación para el proyecto Loma Larga, antes Quimsacocha. Esta concesión está en una zona de páramo entre los cantones Cuenca, Girón y San Fernando, a una altura que oscila entre los 3.600 y 3.964 metros sobre el nivel del mar.
La compañía prevé que el contrato de explotación será ejecutado después de la finalización exitosa del estudio de factibilidad, denominado FS por sus siglas en inglés, y otros hitos claves, consta en el escrito publicado el 29 de mayo de este año. En el escrito, Candace McGibbon, directora ejecutiva de INB Metal, señala que la compañía ahora puede avanzar incorporando los términos fiscales del contrato de explotación. En la publicación se agrega que el acuerdo sobre los términos y la forma del contrato de explotación marca un logro importante y un hito para el desarrollo del proyecto. Además, se dice que con la terminación de nuestro exitoso financiamiento, entre comillas, de 27.6 millones en marzo, la compañía está financiada a emprender el desarrollo de la rampa y financiar la exploración planteada. INB Metals planifica una producción anual anticipada de oro de aproximadamente 150 mil onzas durante una vida de 12 años de la mina. El estudio espera que comience a principios de junio y se prevé que se complete en hasta 18 meses. Actualmente, INB Metals está en el proceso final de selección de consultores para preparar al FS para avanzar en el diseño de ingeniería, respaldar permisos ambientales y proveer información para el compromiso de la comunidad. Requisitos. El escrito especifica dependiendo de los requisitos y permisos y los plazos, los planes de gestión para iniciar el desarrollo subterráneo en 2018, para participar en un programa de exploración de avanzada. Y igualmente, INB Metals confirma que se están realizando exploraciones en Loma Larga y en las propiedades de Tierras Coloradas y las peñas de la compañía. El presupuesto de exploración para el 2017 es de 5 millones de dólares. Esto ha traído reacciones. A Clever Calle, representante del colectivo Jazz Unidos, le preocupa el anuncio de la firma minera INB Metal sobre un acuerdo con el Ministerio de Minería previo a la explotación del proyecto minero Loma Larga, antes Quimsacocha. Calle advirtió que esta compañía además tiene unas 30.000 hectáreas de concesión junto a esta intervención minera y que tiene previsto hacer nuevas exploraciones en busca de oro. Iván Granda, concejal de Cuenca, y quien ha mostrado una posición en contra de la minería, advirtió que la zona donde está Loma Larga es considerada de recarga hídrica. Hay que tomar en cuenta, dice entre comillas, que van a intervenir en los páramos, en una zona donde nacen los ríos que alimentan la población de Cuenca. Se va a poner en riesgo una zona natural muy sensible, afirmó. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa publicitaria, no sin antes darles a conocer las farmacias de turno que están vigentes para la presente semana. Iniciamos con el Cantón Santa Isabel. La farmacia de turno es Farmacia Quito de Santa Isabel, que está localizada en la 3 de noviembre y 24 de mayo, el teléfono 2270-124. Para el Cantón Girón, farmacia de turno, Sufarma o Farmacia Girón, que está localizada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre, el teléfono 2275-652. Les invitamos a observar estos importantes anuncios comerciales. Regresamos luego de ellos. La cooperativa de la gente, para la gente. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua,
giros y encomiendas rápidas y seguras. Un gran momento se aproxima. Marcelo Lalvay en concierto. Un espectáculo inolvidable con sus mejores canciones. Porque si tú te Sábado 8 de julio, 20 horas. Glorieta del Parque Central de Girón. Con el auspicio de Girón TV, Cooperativa Señor de Girón, Rincón del Río. Marcelo Lalvay en concierto. Una noche inolvidable. La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. Nos acompaña el concejal Fausto Ávila, quien va a referirse sobre las festividades que ya empezaron en el Cantón Girón en conmemoración de los 193 años del Cantón Girón y los eventos que se cumplirán este próximo fin de semana. Fausto, bienvenido. ¿Qué actividades se tiene previsto para este fin de semana en lo que a usted le compete? Gracias, estimado Eloy, un saludo cordial para toda la ciudadanía de nuestro cantón. Gracias por este espacio. Estamos aquí con la intención de promocionar uno de los eventos deportivos que tenemos en el marco de los 193 años de cantonización de Girón, que es la tercera válida del 4x4 del Austro. Es un evento deportivo que tuvimos a bien de presentarlo en la Comisión de Deportes y luego a través de la Comisión al Consejo Cantonal, y pues tuvimos la aceptación para organizar este evento en el marco de las festividades. La invitación para este día domingo a las 11 de la mañana en el sector de San Juan de Pambadel, en la calle Isauro Rodríguez, exactamente a 100 metros más arriba de la vía que cruza para el destacamento de policía. Allí estamos en estos días construyendo prácticamente la pista para ejecutar este evento deportivo que esperamos se convierta en uno de los más atractivos dentro de estas festividades que estamos celebrando en este mes. ¿Qué es el 4x4? Es un deporte, podríamos denominarlo extremo, a través de vehículos preparados y no preparados que tengan justamente esa condición de ser 4x4, doble tracción a las cuatro ruedas, y que, bueno, en los últimos tiempos se han ido distinguiendo por categoría. Es así que esta vez tendremos cuatro cilindros, que podríamos decirlo son de menor potencia, los de fuerza libre, que es justamente los que tienen mayor potencia, y una categoría extra que la denominamos aficionados, es lo que nos han permitido justamente el club 4x4, que en cambio son los que montan en sí el evento. Esta es una válida del campeonato del Austro, no es solamente un evento por festividades, es una válida que nosotros hemos podido gestionar de que venga a nuestro cantón. Sin embargo, dentro de eso pues estará la categoría aficionados, es decir, que la persona que quiera poner en riesgo su vehículo, digo riesgo porque va a salir un poquito ajetreado, o quien sea amante del 4x4 y tenga su vehículo para este evento, pues se inscribe ese día y puede participar en la categoría aficionados. ¿Qué valor adicional le da esta situación de válida?
de que es válida por el campeonato, porque vemos entonces los en las dos categorías, cuatro cilindros y fuerza libre, normalmente dentro del campeonato del Austro vienen compitiendo entre 8 y 9 pilotos en cada una de estas categorías, y ellos compiten por un campeonato para tener el título provincial al final del año. Hace 3 semanas se ejecutó en Zigzig, y es más, hay un crédito gironense como Luis Jimbo, que está en la categoría 4 cilindros, fue segundo en Zigzig y él está tercero a nivel de este campeonato del Austro. Es decir, esto del válida por el campeonato hace que los pilotos no vengan solamente a hacer una exhibición, a cuidar sus vehículos, sino a darle el todo, porque necesitan sumar puntos. Efectivamente, suman puntos, y la sumatoria de esta válida, pues al final les va a valer para determinar quién es al final del año campeón, vicecampeón y tercer lugar. Y lógicamente ellos tienen un premio por ganar esta válida, pero suman puntos para ganar el campeonato, y al final del año tienen un premio adicional ya para la distinción de los mejores de todo el año. Esta competencia tiene, ¿a cuántos pilotos estarán más o menos aquí? ¿Desde qué hora va a empezar? La competencia está prevista que empiece a las 10 de la mañana. Ya los pilotos deben llegar antes de las 10, porque a las 10 de la mañana se cierra el parque cerrado, lo que ellos denominan, es decir, un circuito donde ingresan todos los vehículos que van a estar en competencia. 10 y media hacen la revisión mecánica, y a las 11 de la mañana tenemos previsto empezar ya con la categoría aficionados. De acuerdo a lo que hemos tenido diálogos con el Club 4x4, esta sería la primera categoría en entrar en competencia. Luego tendremos fuerza libre y 4 cilindros y fuerza libre. Dependiendo de la cantidad de aficionados, veremos si hacemos una manga o dos mangas. Esperamos tener no menos de 22 vehículos. El Club 4x4 nos ha garantizado 8 en 4 cilindros, 8 en fuerza libre. De ellos vienen a competir 4 en la categoría aficionados, es decir, ellos nos garantizan 20 vehículos, pero de aquí del cantón tenemos ya algunos aficionados que incluso están pidiéndonos información para inscribirse en la categoría aficionados. Esperamos tener no menos de 22 vehículos en línea de partida. Medidas de seguridad también supongo que deben ser mayor a algún evento común, puesto que, como usted mismo lo ha manifestado, es un deporte arriesgado este. Sí, es un deporte extremo. Hemos tomado todas las precauciones del caso. Primero, en términos de seguridad del vehículo y del piloto, lo toma ya el Club 4x4. Los pilotos profesionales cumplen todas estas condicionantes, porque ellos entran a, digámoslo así, a exigirse a fondo. En la categoría aficionados, lo que tengo entendido, lo que solicitan es casco y los respectivos cinturones para tanto el piloto y el copiloto. Por lo demás, como ellos no tienen esa condición, digámoslo así, entre comillas, de profesionales, no les requieren otra situación de seguridad. Lo que sí tengo entendido, también cada piloto firma su carta de descargo, haciéndose responsable únicamente por ellos. En el asunto de la pista, pues tenemos la correcta señalización. Estamos en construcción en estas horas, en estos días. Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes. Hemos tenido que socializar con cada uno de los frentistas, porque la pista se está ejecutando en espacios estrictamente públicos, pero en los lugares en los que van a servir, para donde se va a ubicar el aficionado, los espectadores, son lugares de propiedad privada. Hemos tenido que conversar con cada uno de ellos. Tuvimos algún inconveniente, la pista casi se va por uno de los lugares públicos, privados, perdón, pero hemos podido conversar con los dueños y estamos pues en solución de los daños que se ha ocasionado. De todas maneras, no va a haber ningún inconveniente para el día domingo a las 11 de la mañana se lleve a cabo este evento, que, por cierto, si me permite, estimado Eloy, sin la empresa privada pues no lo podría llevar adelante. Tenemos el auspicio de algunas empresas que nos están apoyando específicamente para el tema premios económicos, que es una de las condicionantes del 4x4 que nos ha solicitado para llevar adelante este evento. Nosotros tenemos que acompañar con premios económicos. Ahora, es necesario también tomar medidas de seguridad en cuanto a los aficionados que van a acudir, a lo mejor con niños, tomar precauciones para que esto, esta programación que es por las fiestas, no se convierta, y ojalá que no, en alguna tragedia. Sí, tenemos un circuito cerrado en el cual ya se imposibilita el ingreso de vehículos. Tenemos una señalización, por lo menos a través de flyers, hemos podido socializar el tema de la señalética en el lugar en el cual está destinado para los aficionados. Eso por un lado.
Por el otro lado, pues se ha socializado ya con las entidades de seguridad el plan de contingencia. Tenemos un lugar en donde va a estar la ambulancia. Esto más que todo por el tema de pilotos, porque cualquier emergencia podría acontecer. Tenemos la ruta de emergencia, de salida, de desfogue, por cualquier situación. Esos espacios quedan completamente libres y tenemos destinados estrictamente los lugares en los cuales va a estar el público, y creo que son lugares en los que se prestan para que vayan con niños de cualquier edad, porque es un espacio que está completamente fuera de la pista, que está completamente inaccesible, ningún vehículo podría llegar ahí por más situación extrema. Entonces es libre de peligro para que se ubiquen en un terreno que, digamos así, está hacia el norte de la pista. Bueno, sin embargo, la recomendación también, hay niños que por su propia naturaleza son bastante inquietos y pueden hacer descuidar a sus papás, entrar a la pista, pues tener mucha precaución. Sí, los del Club 4x4 me han informado que ellos a lo largo del recorrido, que es una pista por cierto corta, que no supera los 500 metros, tienen 10 jueces. Entonces, mientras uno de los jueces tenga una bandera levantada, no se da partida a cualquiera de las mangas de las tres categorías. ¿Qué tiempo se estima que dure o que termine ya el evento? Empezaría a las 11 de la mañana, 3 de la tarde deberíamos estar premiando, de no tener ningún inconveniente. Digo inconveniente porque normalmente en este tipo de deportes los vehículos se embancan, hay unas dos o tres fosas con agua, con lodo. Entonces, de no suceder nada, de que los vehículos no tengan este tipo de inconvenientes, a las 3 de la tarde deberíamos terminar el evento. Pero si es que alguna manga debe suspenderse por cuestiones de que la retroexcavadora debe ayudar a uno de los vehículos, seguramente va a alargarse una hora o hora y media. Es decir, máximo 4 y media, 5 de la tarde terminaríamos con este evento el día domingo. Bien, esto en cuanto a la competencia 4x4, usted, concejal Ávila, es también parte de la comisión de lo artístico para las próximas festividades. ¿Qué se tiene preparado? Sí, la comisión de lo artístico ya hace más de un mes presentó al consejo y se aprobaron las distintas lo que corresponde a las presentaciones artísticas, que también siempre la ciudadanía está expectante de saber quiénes vienen, porque se convierten en sí en un llamativo y un imán para que la gente acuda a los distintos eventos. Este día sábado, en la elección de la reina tendremos la presentación de la toquilla junto a un talento local como es Giovanni Arce y Tatiana Pesantes. En la elección de la reina siempre hemos tenido un talento local. El próximo 18 de junio, en la elección de la cholita, tendremos al trío Los Garles, que es una banda de música nacional, y al dúo Las Voces de Oro de la ciudad de Cuenca. Mientras tanto, que para la noche gironense, el domingo 25 de junio, tendremos a la orquesta La Tropicalísima y la presentación del cantante internacional desde Venezuela, Miguel Moli, que canta música de los 90. Ahora, eso, el evento más próximo que se viene en cuanto a lo artístico es la elección de la reina. Por supuesto, luego de instantes estaremos conociéndolas y presentándolas aquí en vivo. La artista La Toquilla, ¿qué trayectoria es la que tiene? Ella se caracteriza sobre todo por tener música ecuatoriana, música nuestra, como el aguacate, como la vasija de barro, como el cóndor pasa, es el título de la canción. Ese tipo de música muy nuestra, pero con un ritmo bastante contemporáneo, es decir, agrada a todo público, por la letra a los más adultos, por el ritmo a los más jóvenes. Es muy cotizada. Le cuento que con esta artista, nosotros hemos estado como presidentes únicamente de la Comisión del Artístico en todos estos años. La intención fue traerle siempre en las ediciones anteriores de las festividades, pero siempre nos decidíamos un poco tarde, y cuando ya nos decidíamos, ella tenía giras o estaba ya con algún otro contrato. Esta vez nos adelantamos, en los primeros días de abril, ya definimos tenerle presente a través del respectivo empresario. Entonces, esperamos tener una muy buena presencia de gironenses amantes de nuestra música, y a los más jóvenes también, que de pronto se ven atraídos, en cambio, por el ritmo, que sin ser extravagante, pues es llamativo. Sin duda es una excelente artista, Fausto. Y bueno, quienes tienen la oportunidad, el manejo del internet en YouTube, pueden ver los videos, ¿no? Y que a quienes no conocen a este artista. Efectivamente, les invitamos, si es que de pronto, sí, porque tal vez es un poco desconocida,
pero tiene su trayectoria, es de Manabí, tiene algunos premios nacionales y tiene incluso algunas giras internacionales. Entonces pueden entrar en las redes sociales, en el internet, y revisar el tipo de música de esta artista que esta vez la tendremos presente. La Toquilla. ¿Algo más que acotar, Fausto? Eso nomás, estimado Eloy, y esperarle también a usted y a todos los seguidores de Noti Girón, pues el día domingo en el 4x4. Así lo haremos. Gracias, Fausto, por la invitación, y gracias por dar a conocer estos detalles en cuanto a las programaciones específicas que se vienen este fin de semana. Regresamos nosotros en un instante con más de Noti Girón. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El 1 de junio se conmemora el Día del Niño. Hemos dialogado con varios niños de dos instituciones educativas de este cantón, preguntándoles qué representa esta fecha para ellos, si se respetan sus derechos y si es que conocen cuál es la entidad encargada de velar por que estos preceptos se cumplan. En primer lugar, les presentamos las respuestas que dieron estudiantes de la Escuela de Educación Básica Abraham Barzallo. ¿Qué significa para usted el Día del Niño? Para mí es algo maravilloso, porque todos los niños debemos tener algo como sus celebridades. Tenemos que celebrarnos a nosotros mismos por lo que hacemos, por lo que estudiamos. Una festividad, como también por decir el Día de la Madre o el Día del Padre. ¿Cómo le digo? En otras palabras, es como una celebración, como un cumpleaños para nosotros, algo así. El Día del Niño para mí sería como un día de felicidad, de que entre nosotros mismos nos festejamos y que sería un día de que todos tenemos que tener respeto contra todos, y no solamente hoy, sino todos los días. El Día del Niño para mí es como si hubiera sido una fiesta entre todos los niños. Este Día del Niño está bien, pero hay otros niños que no son festejados, son mandados en nuestro día a trabajar y todo eso, pero el Día del Niño no debe ser solo un día, deben ser todos los días, porque los niños somos los futuros dirigentes de la patria. El Día del Niño es una celebridad para todos los niños, que la pasen muy bien, que se diviertan en este día tan especial para ellos. ¿Se respetan los derechos de los niños en Girón? Algunas veces no, algunas veces sí. Ellos, como algunos ya de 10, 11 o 12 años, ya están con Facebook, Twitter, ni siquiera cosa más. Suben cosas que ellos ni siquiera saben. Y otros ya, no sé quién les meto como amigos, o ya les hackean. Fin ellos, porque ya les comienzan a seguir. Después de un rato ya les cogen, les violan y se termina.
A veces sus padres los mandan a vender y no les importa si les pasa algo con tal de que ellos traigan el dinero. Así es que algunos niños sí tienen todos los sí les dan todo lo que los niños deberían tener y otros no, porque a veces por el factor económico. Alguna vez a unos niños los maltratan, otros niños les pasan muy bien porque tienen dinero y otros necesitan la necesidad de los demás. Por ejemplo, en los buses de aquí de este cantón, cuando estamos viajando a Cuenca, nosotros estamos sentados en nuestro asiento reservado y los señores nos hacen parar para que otra gente más joven se siente, mandándoles a trabajar, porque aquí he visto que hay jóvenes que trabajan, sí, a veces en la construcción, también también no haciéndoles estudiar, sacándoles de la institución para que estén trabajando. No les dejan jugar, no le dejan hacer lo que ellos deberían hacer en su derecho. En Girón, ¿conoce usted qué institución vela por los derechos de los niños? Aquí, no. 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 El Copinac. Diciéndole la verdad, no conozco. No. Ahora escuchemos las opiniones de estudiantes de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero. ¿Qué significa para usted el Día del Niño? Pues es recordar los derechos de los niños acerca de nuestras obligaciones y lo que tenemos derecho, lo que no tenemos derecho. Los niños siempre necesitamos así un día especial para nosotros, aunque todos los días también es un día especial, porque cada día los padres nos ayudan a en todo, si nosotros hacemos algún error, ellos nos corrigen y nos enseñan a ser mejores personas. El Día del Niño, que hay que respetar a los niños y sobre los derechos del niño. El Día del Niño es donde se cumplen los derechos y las obligaciones de todos los niños. Algo que se celebra casi todos los años, donde se habla de los derechos y obligaciones de los niños. ¿Se respetan los derechos de los niños en Girón? Por una parte sí, y por otra no se cumplen también. ¿En qué parte se cumple? Pues que nos dan una educación y la otra pues que a veces no hay mucha coordinación. Bueno, sí se cumplen, aunque algunos padres a veces maltratan a los hijos por ocasiones especiales, pero sí se cumplen aquí los derechos de los niños. Sí. ¿Completamente? Algunos no. ¿En cuáles no? Sobre algunos papás maltratan a sus hijos. Ya. Algunos papás vuelta les mandan a trabajar. Que los padres a veces no respetan a sus hijos, los golpean, maltratan. Los niños hoy cuando crezcan pueden eso hacer pueden repetir los pasos de sus padres. ¿Qué se podría hacer para ello? Que los padres sean más comprensivos y que entiendan a sus hijos. Que los maltraten, que los tengan así mal. En Girón, ¿conoce usted qué institución vela por los derechos de los niños? No tengo conocimiento de eso. Yo creo que la Agustín Crespo Heredia. No, nunca he visto. No me han comentado de ninguna institución. No. No. Los niños de la Escuela de Educación Básica Abraham Barzallo hicieron un pedido especial, espontáneo, a este medio aprovechando la visita que lo hicimos el pasado 1 de junio. Hacer llegar un saludo, un mensaje a los niños. Veamos. Buenos días, nosotros lo que les queremos decir es un pequeño mensaje y un saludo a todos los niños que nos están viendo. Feliz día del niño a todos los niños. Y que la pasen muy bien. Chao. Y que se diviertan. Tengan buen día del niño. ¡Feliz día! ¡Chao! Un gran momento se aproxima. Marcelo Lalvay en concierto. Un espectáculo inolvidable con sus mejores canciones. Porque si tú te
sábado 8 de julio, 20 horas, Glorieta del Parque Central de Girón. Con el auspicio de Girón TV, Cooperativa Señor de Girón, Rincón del Río, Marcelo Lalbay, en concierto, una noche inolvidable. Estamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Uchica en estos instantes, con quien vamos a analizar, a dar a conocer también sobre las festividades que ya iniciaron desde el pasado fin de semana. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Las festividades por los 193 años de cantonización arrancaron. Coméntenos cómo se han cumplido. Muchas gracias, Eloy, director del noticiero, a ustedes, equipo técnico, a ustedes ciudadanos y ciudadanas, y a los amigos migrantes. De verdad nos complace enormemente estar ya en las fiestas del 25 de junio, con lo cual estamos celebrando los 193 años de vida cantonal de Girón. De esta manera Girón recobra el puesto que le corresponde en la historia del Ecuador, el puesto que le corresponde en la Gran Colombia. En este sentido, ello nos anima, nos motiva, porque es una fecha que se estuvo ya también, antes de que nosotros estemos en la municipalidad, se venía propugnando hacer justicia en esta primera cantonización, lo cual lo hemos hecho con la ciudadanía. Eso nos alegra inmensamente. Entonces, en todo esto, con esta alegría de que Girón ya no celebra 119 años, sino 193, pues con esa alegría, quienes han acompañado en estos 193 años ha sido siempre la mujer, la esposa, la madre, la abuela, la que ha ido transmitiendo las alegrías, las penas, la cultura, la religiosidad, la música, ha sido la mujer, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que respetar, honrar a esta mujer. Y por ello, en estas fiestas está el gran programa de las reinas, las que representan la alegría, la esperanza, la sonrisa, la pureza, la que representa, las que van llevando de una u otra manera, guardando en su seno, en sus hogares, toda la tradición y la identidad de Girón. Por eso, con gran alegría, quiero antes agradecer a Jennifer Rodas, que va a representar a la molienda, el turista de Lenta, de verdad, Alejandra Ordóñez, agradecerle a su familia, agradecerle al barrio Héroes del Portete, quien patrocina, a María José Toledo, representante de la comunidad del Chorro. De verdad, es para nosotros como institución municipal un honor acompañar a estas tres distinguidas damas que representan la sabiduría, la sencillez, también la hidalguía, la identidad de Girón. Por tanto, yo creo que ese es uno de los corazones de Girón en estas fiestas del 25 de junio. Evento que se cumplirá el 20 de este día, sábado 10 de junio, a partir de las 8 de la noche. Más o menos la programación, como se lo ha cumplido, 8 de la noche en el Salón del Pueblo y luego el baile de gala en el Rincón del Río. Así está planificado, señor alcalde. Sí, invitamos a la ciudadanía, su presencia, acompañando a estas tan distinguidas damas que ofrecen su ser como para representar a la grandeza, a la historia de Girón, lo cual invitamos a ustedes, jóvenes, todos, participar de este evento importante, ¿no? De este evento también artístico, galante, artístico. Estará el famoso grupo La Toquilla, junto a la reina, y en el baile de gala, que será en el Salón Rincón del Río, estará el grupo A Ratos, ¿no? Un evento que hemos puesto como municipalidad sobre los 70 mil dólares para estas fiestas, porque creemos que esto va a llenarnos, va a llamar la presencia de la población, de los turistas, todo ello también el domingo que se celebra este 4x4.
creemos que todos estos eventos que están trazados, culturales, artísticos, sociales, van a motivar, animar a que Girón sea más conocido en nuestra provincia, más visitado, y de ello también aprovechar para que nuestros comercios, todo ello, puedan retomar, mejorar sus ventas, todo ello. En ese sentido, creo que nos sentimos muy felices, Eloy, con toda la población, el municipio, apoyando este gran evento que va a ser, como digo, este es uno de los corazones de las festividades del 25 de junio. Ahora, esto se viene para el fin de semana, elección de la reina como uno de los principales eventos. Sin embargo, las fiestas ya arrancaron desde el pasado fin de semana. ¿Cómo se cumplieron estas primeras actividades? Sí, en ese sentido, yo quiero agradecer a todas las comisiones. Hemos abierto con toda la transparencia que todas las iniciativas que tengamos como concejales, como sociedad, lo hagamos, y eso lo hemos plasmado en un lindo programa. El programa de ciclismo familiar se cumplió de muy buena forma. Agradezco a todos los que participaron, al licenciado Javier Panamá, a toda la comisión, agradezco toda esa participación de los que donaron los premios, todo ello. Fue una excelente participación, y que aspiramos que esto no sea una vez, que esto se institucionalice, que para el próximo año sea ello y mucho más. Asimismo, se hizo el domingo la pelea de gallos, asimismo se pidió comportamiento, todo, y evitar, por ejemplo, el alcohol, las malas palabras. Hagámoslo bonito. Tuvo también una excelente participación. Queremos asimismo también que eso se institucionalice, que sea parte de nuestra cultura, y no más, también aspiramos que el tema del evento cultural con nuestros artistas gironenses, todo lo que es de las danzas folclóricas, igual se institucionalicen, y que esto sea lo que de verdad motive, anime a seguir adelante, y lo que viene la gran feria en el día que vamos a elegir a la Cholita también, que todo esto sea poner a flote la grandeza, la sencillez, el trabajo que realiza nuestro pueblo gironense, y a todo ello nosotros aportamos, respaldamos y hemos financiado para que sea lo mejor para todos. Luego de instantes vamos a conocer a las tres candidatas, ellas darán su presentación aquí en el set de NotiGirón, y para el próximo día lunes también vamos a tener en cambio a las candidatas a Cholita Gironense, que también estarán haciendo su presentación aquí en este espacio informativo. Señor alcalde, sus palabras finales antes de pasar a conocer a las candidatas. Gracias, agradecerle a usted este espacio, agradecerles a ustedes, ciudadanos, ciudadanas de Girón, migrantes, todos. La municipalidad abre las puertas, abre sus manos, su corazón, para que esta fiesta del 25 de junio la celebremos con todo el decoro, con toda la dignidad, con todo el amor, y que hagamos de Girón, cumple sus 193 años, incrustándonos en lo alto de nuestra historia del Ecuador, en lo alto que fue la Gran Colombia. Creemos que recobrar esta fecha del 25 de junio es, por justicia, ponerle a Girón en el pedestal que se merece. Y con todos estos eventos, yo creo que cumplimos con ustedes, ciudadanos y ciudadanas, hacer lo mejor para nuestro pueblo. ¿Se tiene previsto autoridades nacionales, a lo mejor, señor alcalde? Están cruzándose en los próximos momentos, ya días, las invitaciones. Confiamos que nos acompañen las autoridades que se les está invitando. Bueno, agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka. Vamos a hacer un pequeño receso para presentarles publicidades mientras acomodamos aquí el set y recibimos a las candidatas a Reina de Girón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín.
En Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Tendrá un hermoso jardín con muchas flores, una habitación principal y dos para mis hijos, dos baños, una salita, un comedor y una cocina. Deja de armar casitas de papel o de imaginar cómo sería tener casa propia. Para la JEP, 2017 es el año de la vivienda, porque destinamos 50 millones de dólares para que tengas casa propia, financiándola al 100%, hasta 100 mil dólares y a 15 años plazo. Para más información visita nuestras agencias o ingresa en www.coopjep.fin.es. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. Un gran momento se aproxima. Marcelo Lalbay en concierto. Un espectáculo inolvidable con sus mejores canciones. Porque si tú te Sábado 8 de julio, 20 horas. Glorieta del Parque Central de Girón. Con el auspicio de Girón TV, Cooperativa Señor de Girón, Rincón del Río. Marcelo Lalbay en concierto. Una noche inolvidable. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Tendrá un... Me preguntaba si usted es perfecto. No tiene arrugas, una cicatriz, una cana. Y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos. Acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Continuamos con el espacio informativo del semanario Notigirón. En este momento contamos con la presencia de las tres candidatas a reina del Cantón Girón, que vamos a conocerlas. Ellas van a ser quienes se presenten ante ustedes. Hemos hecho a través de un sorteo el orden de presentación y resultó que coincidió con el orden de inscripción. Entonces vamos a conocer a la primera candidata a reina de Girón y ella va a ser quien se presente de inmediato. Eloy Peralta, público televidente. Muy buenas noches. Mi nombre es María José Toledo, tengo 18 años, estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, la carrera de Administración de Empresas, y represento al parador turístico El Chorro. Muy bien, tenemos a la primera candidata, vamos con la segunda señorita candidata. Muy buenas noches con todos ustedes, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Alejandro Ordóñez, tengo 19 años de edad, represento al barrio Héroes del Portete. Muchas gracias. Muy bien, gracias a nuestra segunda candidata y vamos con la tercera candidata de inmediato. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, público televidente, agradezco la invitación. Mi nombre es Jennifer Rodas, tengo 17 años de edad y represento el hermoso lugar turístico Molino del Turista. Gracias. Ya bien, gracias señoritas. Ahora les queremos consultar cuál es la motivación que ustedes han tenido para postularse como candidatas a reina del Cantón Girón. Y obviamente una de ustedes será la reina y las dos señoritas también quienes acompañarán durante el año
que empieza en esta ocasión de junio a junio. Vamos con nuestra primera candidata. Bueno, lo que a mí me motivó para inscribirme es el poder ayudar a mi pueblo en lo que sería ayudando a los grupos vulnerables, como son niños y adultos mayores. Muy bien, gracias María José. Vamos con nuestra siguiente candidata. ¿Cuál es la motivación que a usted, en usted ha influenciado para ser candidata a Reina del Cantón Girón? Bueno, mi principal motivación para ser una de las candidatas de Reinas de Girón es el poder ayudar a mi cantón en el ámbito social y cultural. Otra de mi motivación son mis padres, que día a día me ayudan a cumplir mis metas y sueños. Bien, muchísimas gracias. Nuestra segunda candidata, recibimos de inmediato a nuestra tercera candidata, asimismo la motivación para ser candidata. Bueno, lo que a mí me motivó a participar fue el poder compartir, llenarme de experiencias, ya que seremos partícipes de distintas obras sociales que compartiremos juntos a los niños, jóvenes y adulto mayor. Vivir de esas experiencias que nos hacen cada día más grande a nosotras. Ahora, ¿qué es lo que el principal objetivo, cuál es la principal meta que cada una de ustedes se habrán planteado para, en caso de resultar electas, poder aspirar a cumplirlos durante el año de reinado que van a ser? Si tuviera la oportunidad de representarlos como su reina, ayudaría a los grupos como son los niños y los adultos mayores, compartiendo con ellos momentos únicos, especiales, que quedarán solo grabados en nuestros corazones. Muy bien, vamos con nuestra siguiente candidata. ¿Qué es lo que usted se ha propuesto? En caso de ser electa reina de Girón, yo trabajaría en tres aspectos. Uno de ellos sería rescatar las costumbres y tradiciones de mi cantón, con la ayuda de niños y jóvenes de escuelas y colegios, ya que así se puede ir transmitiendo de generación en generación. El segundo sería promocionar a Girón turísticamente, con ayuda del GAD municipal y medios de comunicación. Por último, me enfocaría en la educación de los niños, ya que sigo educación inicial en la Universidad de la SUAY, para que ellos tengan una educación de buena calidad y un buen ambiente. Muy bien, agradecemos. Vamos con nuestra siguiente candidata a ver qué es lo que se propone realizar en caso de ser electa reina. Déjame decirte que si en la noche de la elección llegara a ser coronada reina de Girón, recaería sobre mí una gran responsabilidad, ya que tendría la oportunidad de manifestar el sinnúmero de obras prioritarias para que necesitan nuestras comunidades. También trataría de unir a los pueblos y conjuntamente con sus moradores trabajaremos a beneficio de los mismos. Principalmente me enfocaría en los niños jóvenes, ya que son el futuro de nuestra sociedad. Gracias. Bueno, y la elección se cumplirá este día sábado a partir de las 8 de la noche, sábado 10 de junio. Y esperemos que este acto, este evento, que siempre ha sido uno de los más esperados durante el año, es en el cual muchas de las personas se preparan, nos preparamos para asistir, pues es uno de los, reitero, eventos galantes, importantes. Entonces, que esto sea una verdadera fiesta. Una de ustedes tiene que ser la reina. Y eso es lo que ustedes aceptaron al momento de decir sí quiero ser candidata, pero una va a ser la reina. Esperemos que las otras dos señoritas acompañen a la reina a cumplir los objetivos y también a lo mejor decir yo quise ser esto, también puedo hacerlo, y que la fiesta no se convierta más bien en una rivalidad como suele ocurrir, que al jurado a descalificarlo si es que el resultado no favorece. Esperemos que sea exactamente eso, una armonía para todo el pueblo giranense. Gracias, señorita, a ustedes, toda suerte, éxitos este día sábado, y este medio nos comprometemos a colaborar con ustedes en todo lo que podamos hacer para ayudar a cumplir las metas, los objetivos que ustedes se han propuesto. Gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros seguimos con una pausa publicitaria y regresamos con más.
momento se aproxima. Marcelo Lalvay en concierto. Un espectáculo inolvidable con sus mejores canciones. Porque si tú te Sábado 8 de julio, 20 horas. Glorieta del Parque Central de Girón. Con el auspicio de Girón TV, Cooperativa Señor de Girón, Rincón del Río. Marcelo Lalvay en concierto. Una noche inolvidable. Tendrá un hermoso jardín con muchas flores, una habitación principal y dos para mis hijos, dos baños, una salita, un comedor y una cocina. Deja de armar casitas de papel o de imaginar cómo sería tener casa propia. Para la JEP, 2017 es el año de la vivienda, porque destinamos 50 millones de dólares para que tengas casa propia, financiándola al 100%, hasta 100 mil dólares y a 15 años plazo. Para más información, visita nuestras agencias o ingresa en www.coopjep.fin.es. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Y atención a los amantes al deporte, al atletismo, les informamos y les invitamos a inscribirse para los 8K que se cumplirá el día 1 de julio, 8K Achiras a correr por calles céntricas del Cantón Girón. Inscripciones $5 en Girón TV, en achiras.net.es, en el Valle de Yunguilla, en Comercial Mora y en Santa Isabel, en Chabelo TV, a prepararse para cumplir esta fiesta deportiva el 1 de julio a partir de las 10 horas. La Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia hace un llamado a todas las personas que se formaron en esta institución para el reencuentro oblato de exalumnos como pregón a la celebración de las fiestas patronales. Esta actividad se cumplirá el sábado 10 de junio en los patios de la institución desde las 14 horas. El programa incluye el acto cívico, musical, juegos tradicionales y concluirá con la Eucaristía de agradecimiento a las 17 horas. La invitación la realizan la hermana Miguelina Ramos, rectora del plantel. Este sábado 10 de junio, a partir de las 10 horas en la comunidad de Cedro Pugro, perteneciente a la parroquia La Asunción, se procederá a la inauguración de la cancha y graderíos. Así ha dado a conocer el presidente de la Junta Parroquial, Mauricio Cajamarca. Al acto asistirán también la viceprefecta de la SUAY, María Cecilia Alvarado. Se hace extensiva la invitación a toda la colectividad a ser partícipes de este acto en la comunidad más alejada del Cantón Girón. Hugo Lucero Luzuriaga, médico gerontólogo salubrista que atiende en este centro cantonal, además es docente de la Universidad del Adulto Mayor de la ciudad de Cuenca, asiste en calidad de invitado por la Asociación Médica del Caribe, AMECA,
al 14º Seminario Internacional Longevidad y 12º Encuentro de Centenarios, que se llevará a efecto en el Palacio de Convenciones del 5 al 9 de junio del presente año en La Habana, Cuba, donde expondrá algunas ponencias y brindará una conferencia magistral en la sesión inaugural con la temática Situación del Adulto Mayor en el Ecuador. Al respecto, Hugo Lucero es autor del libro Situación del Adulto Mayor en el Ecuador, mismo que lo presentará en Cuba, además de que es autor de algunas investigaciones y defensor de los derechos de este colectivo, por lo que es miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca y comparte el programa Por los Caminos de la Plenitud, que se emite por Radio Ciudad los días miércoles a partir de las 19 horas, donde se abordan temas de la población adulta mayor. Hugo Lucero también hace opinión en el diario Late, El Mercurio, de la ciudad de Cuenca, y frecuentemente envía artículos de opinión para Girón TV y achiras.net.es. Iniciaron las festividades por conmemorar los 193 años de cantonización de Girón. El primer acto cumplido se desarrolló el 3 de junio del año en curso con el ciclismo familiar grupal, con un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente por calles de este centro cantonal. Acudieron un número superior a los 50 ciclistas. Y un sismo de 6.2 grados se sintió este lunes 5 de junio en Loja, Machala y frontera con Perú. Un movimiento telúrico de 6.2 grados en la escala de Richter se registró este lunes 5 de junio de 2017 en la provincia de Loja, en el sur del Ecuador, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales, según el ECU 911 de Loja. Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 6 horas con 34, con una profundidad de 10 kilómetros en Macará, Loja, frontera con el Perú. Usuarios de Facebook que reportaron el sismo en la red social de el Geofísico escribieron que en lugares como Cuenca, Durán, Guayaquil, Guaquillas, entre otros, se sintió con fuerza el movimiento telúrico. En Girón, a través de las redes sociales, varios ciudadanos reportaron el fenómeno, que no causó daños a personas ni a bienes. Alerta y atención a esta información que vamos a dar a conocer a continuación. Ciudadanos preocupados nos han alertado que en este centro cantonal, al igual que en varias ciudades del Austro, se estarían dando actos que causan preocupación, pues se está ofreciendo ganancias extraordinarias por inversiones de 500, 1.000 o 5.000 dólares, con utilidades que van de 6 dólares diarios en el caso de invertir 500, 12 dólares diarios a quienes inviertan 1.000 y 56 dólares diarios a quienes inviertan 5.000 dólares. Es decir, que en el lapso de 3 meses el capital invertido estaría prácticamente cubierto y se continuarían recibiendo estas jugosas cantidades de dinero. Los alertantes nos han solicitado hacer un llamado a las autoridades correspondientes a hacer un seguimiento e investigar a estas supuestas opciones de inversión, pues dicen y recuerdan el caso del tristemente célebre notario Cabrera de Machala, en donde muchas personas de Girón y el país perdieron altas sumas de dinero. Todo por la ambición de hacer dinero fácil y rápido. Tenemos un artículo de opinión que lo tomamos de Diario El Mercurio, que lo escribe Nicanor Merchán Luco. Dice lo siguiente: el presidente de la República, Lenín Moreno, en su discurso de posesión, no fue ni claro ni preciso con respecto a las políticas ambientales. Al referirse al sector petrolero y la polémica generada por ciertos proyectos, dijo que a veces no hay a quién creer. Y asimismo, cuando se refirió al plan del buen vivir de los sectores estratégicos, a los recursos naturales no renovables y a los hidrocarburos, habló algo acerca de la protección de biodiversidad y el patrimonio genético y de la protección del agua. Un día más tarde, al recibir el bastón de mando espiritual de manos de los líderes indígenas en una ceremonia en la que se reafirmó en su apertura al diálogo, dijo que apoyará al campo, al que se le debe una deuda inmensa, y además dijo que hay que regresar a ver los ojos al campo, porque hay una deuda inmensa que todavía hay que pagar. Después concluyó: no los vamos a traicionar. Vamos a estar dialogando permanentemente con ustedes, con lo cual se deduce que el presidente prevé el cuidado de la naturaleza, la protección de la biodiversidad y del agua, aunque no concretó una política ambiental.
El presidente Moreno no dijo nada con referencia específica a la explotación del petróleo en Yasuní, ni tampoco a la explotación minera en el Ecuador. Algunos alcaldes del país han emitido ordenanzas en las que se prohíbe la minería en altura. Así, de esta manera, pasadas los 3.500 metros, sean cual fuese las condiciones, se prohíbe la explotación minera en estos lugares de páramos, fuentes de agua. De la misma manera, algunos prefectos del país se han pronunciado categóricamente de que no están de acuerdo con la minería en altura. Lugares de las fuentes de agua, tanto por su fragilidad cuanto porque se pone en riesgo la dotación de este líquido vital. En su discurso hizo una reiterada promesa de dialogar, así abrió una enorme esperanza a los ecuatorianos, pero a no más de 10 días de su mandato, ahora solo queda un desencanto y una desilusión. Una vez que la compañía minera INB Metals en su página web publicó que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Minería del Ecuador para explotar el oro en el proyecto Loma Larga de Quimsacocha. En su sitio web dice, la compañía prevé que el contrato de explotación será ejecutado después de la finalización exitosa del estudio de factibilidad. La empresa minera dice que el acuerdo sobre los términos y la forma del contrato de explotación marca un logro importante y un hito para el desarrollo del proyecto. La minera planifica una producción anual anticipada de oro de unas 150 mil onzas y la explotación durará aproximadamente unos 12 años, con lo cual se deduce que a pesar del diálogo ofrecido, la explotación minera se efectuará. La oferta del diálogo, al parecer, queda como un mero discurso, solo como una estrategia de campaña o como una propuesta demagógica. Solo nos queda esperar que no se firme el contrato de explotación con el gobierno nacional para no causar a los ecuatorianos más desencantos y desilusiones. Reiteramos, es un editorial que lo tomamos de diario El Mercurio. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta de la semana, que decía lo siguiente. La encuesta de la semana decía lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de cerrar el colegio Rafael Chico Peña Herrera para fusionarlo con la unidad educativa Ciudad de Girón? Quienes están de acuerdo son 23 votos, que nos da el 37.10%. No están de acuerdo 33 personas, que nos da el 53.23%, y les da igual a 6 personas, que da un porcentaje del 6.88%. Y ya está en www.chiras.net.es la nueva encuesta que hace referencia a la elección de la reina de Girón. ¿Quién es su candidata favorita para ser electa reina de Girón? María José Toledo, Alejandra Ordóñez o Jennifer Rodas. Esta encuesta la estaremos cerrando el sábado a las 6 de la tarde. Los resultados los daremos a conocer el próximo día lunes. Antes de concluir, nos vamos a escuchar un tema muy ecuatoriano, Morena la Ingratitud, que interpreta Paulina Tamayo, letra y música del riobambeño Jorge Araujo Chiriboga.
sin ti. Antes de despedirnos, reiteramos la invitación al 8K a Chiras a Correr, que con motivo de los 193 años de cantonización de Girón, Girón TV organiza este evento deportivo. A desarrollarse el 1 de julio a partir de las 10 horas. Las inscripciones ya están abiertas en Girón TV, achiras.net.es, Chabelo TV y en Comercial Mora de Lenta hasta el 24 de junio. Valor de inscripciones $5, que incluye camiseta y medalla. Existirán 4 categorías para damas y caballeros hasta 12 años, abierta, familiar como mínimo 3 miembros y mayores de 50 años. Premios y reconocimientos a los triunfadores en todas las categorías. Auspicia Vivant y Cooperativa de Ahorro y Créditos JEP, Cooperativa de Ahorro y Créditos Señor de Girón y Comercial Mora. Con esto, amigas, amigos televidentes, terminamos el presente espacio informativo. Los esperamos el próximo día lunes.